Viendo algunos momentos del Vía Crucis, esta presentación a cargo del Teatro Villa del Rosario. Bueno, tenemos acá música en vivo, Vicky, porque tenemos el material Bendiciones. Ahí lo tenemos para presentar, para cantar en vivo y para que lo podamos conocer. Él es de la localidad de Las Varillas. Le damos la bienvenida con un aplauso. Canta en vivo Mauro Espeche. Bienvenido. La luna, amor, besa la cerrazón. Un beso solo quiero yo de ti. Quiero ser principio y fin de los sueños de tu cama. Señoras y señores, Mauro Espeche en vivo. Venga, Mauro, así charlamos, así lo conocemos. De la localidad de Las Varillas, nos está visitando y presentando su material Bendiciones. Qué lindo terminar un lunes y comenzar la semana al mismo tiempo de esta forma. Con ese bonito tema, ¿no? Con ese lindo tema, ¿no? Ahí estamos escuchando. Tan solo bésame, ahí es el título. Bueno, bienvenido, Mauro. Toma asiento. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte en Villa del Rosario y acá en el programa. No, por favor, muchas gracias por abrirme las puertas del canal. Y el gusto, en realidad, el gusto es todo mío. Bueno, Mauro, sos de la localidad de Las Varillas, contanos un poco tu historia. Sí, soy del pueblo de Las Varillas, acá cerquita, que quiero aprovechar para mandarle saludos a toda la gente de Las Varillas, allá. En especial al señor intendente Daniel Chocarello por ayudarme constantemente con este proyecto de cantar. Y bueno, esto nace de chiquitito, ya andaba molestando a la gente. Después fuimos estudiando un poco de canto, un poco de guitarra, estudiamos un poco de literatura, también hemos estudiado el terciario de literatura. Y bueno, y después todo lo demás es todo guitarreada y amigos y asado y música. Y música. Qué lindo. Perfecto. O sea, ¿qué edad comenzaste, Mauro, digamos, aproximadamente? ¿Tenés una edad o cómo fue que dijiste, bueno, quiero cantar, me gusta la música? Quizás de chico, por ahí con la familia, ¿cómo fue tu comienzo? Sí, de chiquito hay unas fotos ahí dando vueltas, medio haciéndome un poco el gaucho. Pero después me dediqué al fútbol, ya jugué al fútbol muchos años. Por toda la zona, por varios clubes de la zona he jugado al fútbol, medio para coro, jugué al fútbol también. Y bueno, más o menos a los 14 años, 13, agarré la guitarra y sin saber nada, de a poquito fuimos aprendiendo. Se fue dando todo por naturaleza, todo se fue dando solo por naturaleza. Y ahora estamos tratando de ir como podemos a donde la... A donde vaya la música, ahí claro. Vamos a estar. Ya sabemos que bueno, este material discográfico tiene canciones propias tuyas. ¿Te gusta componer? ¿Te gusta escribir? ¿Te inspiras mucho? Sí, 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 sí. La poesía fue el camino principal. Una cosa llevó a la otra, ¿no? Sí, una cosa claro. Llevó a la otra. La poesía fue ahí en Las Varillas, hay autores.
escritores de libros y ellos ya de chiquitos ya iban poniendo poesías mías en sus libros ya de chiquito y bueno, y ahora se dio de la guitarra también, estudié un poco de guitarra, canto y le damos para adelante como, como sea. Bien, y este material Bendiciones, contanos un poquito, ya tenés otro material, cómo es un poco, allá lo vamos a mostrar también. Ese es el... Acá lo tenemos. Sí. Ese disco es el primer material que estamos haciendo con unos changos allá en las varillas, todos changos jovencitos. Señoras y señores, sí. Bueno, son muy buenos, son muy capos los changos, les mando un saludo grandísimo. Le quiero mandar un saludo al estudio de grabación. Sí. De Rafael Maldonado, 5940. Uh-huh. Y ese es el primer material, todo a pulmón. Todo el CD a pulmón. Hace más o menos 3 años más o menos que venimos grabando. La primera canción, Tierra y Agua, la grabamos hace 3 años más o menos. Uh-huh. Y salió hace poquito, terminamos de completar. Claro, no es fácil. Gracias a mucha gente, a la cooperativa de Las Varillas, gente amiga, a la municipalidad, se pudo cumplir de grabar el uh-huh. material. Bien. Mauro, ¿dónde has estado presentándote? ¿Cómo viene un poco tu agenda? ¿Cómo te organizas también con ese tema de las presentaciones en vivo? No, por ahora las presentaciones se van dando con el paso del tiempo, en realidad. Uh-huh. Pareciera ser que el título lo elegí, pareciera ser que es cierto porque el otro día, bueno, nos visitaron los Carabajal, Cuti y Roberto Carabajal, nos visitaron en Las Varillas y yo fui llamado para abrir la noche a ellos, así que estuvimos comiendo con los Carabajal atrás del escenario, tomando uh-huh. una gaseosa. Y bueno, para mí eso es una bendición grandísima. Claro. Yo los Carabajal los escuchaba de que era chiquitito y nunca me imaginé que iba a estar cenando y abriéndole la noche a ellos para que canten, así que es una bendición, al igual que estar aquí hoy día también compartiendo con ustedes esta mesa, para mí también es una bendición, así que estamos recibiendo bendiciones. Sí. ¿Lo elegiste vos al nombre? Sí, al disco lo elegí yo. ¿Sos muy creyente? Sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. Sí, muy, siempre con la fe allá arriba. Mauro, ¿hay alguien más de tu familia que se dedica a la música o algún instrumento? O sea, ¿cómo viene? ¿O sos como, digamos, el único de tu familia, el principiante o el primero, digamos? Bueno, mi prima ya cantaba, mi prima Giselle, que ella uh-huh. tiene 30 años, es más grande que yo. Ella cantó hace muchos años acá en el Festival del Río, en Villa Rosario. Sí, en el Festival de Folclore en sí, el Agua. Sí, estuvo con el chaqueño, por decir, uh-huh. una noche, nada más que tenía 14 años nomás ella, era chiquitita. Y ahora, y después dejó de cantar y ahora yo le hice la propuesta de grabar un tema junto, porque hace como 10 años más que no canta. No canta. Le hice la propuesta de grabar un tema juntos y me dijo, sí, si no hay ningún problema, solamente quiero que le escribas un tema a la nona, mi abuela que falleció uh-huh. de una enfermedad. Dice, vos le escribí un tema para nuestra nona, dice, y yo canto en el disco. Así que ahí nomás el otro día fui y le escribí una chacarera para mi abuela, que la voy a presentar ahora. Y bueno, ella fue una de las principales de la familia. Después mi viejo toca el bombo. Sí. Mi viejo toca el bombo. O sea, que te has creado un ambiente de música. Claro. Sí, estaba un poco relacionado. Uh-huh. Y bueno, tengo sobrinitas por parte de mi hermana. Tengo 4 sobrinitas. Uh-huh. Que la más grande tiene 5 años. Que también. Parece que están volando todo el tiempo porque bailan, cantan. Ah, mira, o sea, le gusta no, la música. No, sí, están todo el tiempo bailando las chinitas. Claro. Mauro, ¿qué tema nos vas a presentar ahora, el que nombraste recién? ¿Cómo es el título? Bueno, Mañana de Luna se llama. Uh-huh. ¿Mañana de Luna? Mañana de Luna. ¿Tiene una historia el tema ese? Tiene, sí, letra por letra tiene uh-huh. una historia. Trato de representar a mi abuela lo más que puedo. Y le puse Mañana de Luna porque, bueno, uno cuando al amanecer, cuando vuelve a su casa o algo por el estilo, a veces está... Todavía está la luna y está de día a todavía. Veces, sí, a sí, veces, sí. Así que la relación de mi abuela con, uh-huh. con ese momento del día. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a leer algunos mensajes de WhatsApp. Así Mauro se va preparando nuevamente para hacer otro tema.
WhatsApp. Mensajes de WhatsApp. Dice por acá, hola chicos, buen lunes. Ese, te quiero ver a vos. Bueno, en la mesa de Mirta. Francisco. Bueno, muchas gracias, Francisco. Ya llegará. A ver, por acá dice, ah, mira, una foto tenemos. WhatsApp. Dice, está hermosa mi plaza. Dice Victoria. Ah, mira la imagen que nos envían de la plaza. Oh, pero qué bella. Está linda, ¿vieron? Está linda realmente. Qué preciosa. Perfecto. Ahí están mensajitos de WhatsApp. Al 15-41. Es verdad, Villa del Rosario en otoño. Esa foto ahí. Esa imagen. Esa imagen que lo muestra. Hermosa. Preciosa la plaza, sí, ¿no? En otoño y en invierno. Nuestra plaza se ve linda en cualquier estación. Sí, la verdad que sí. Pero por ahí en primavera y en otoño es cuando más destila magia, ¿no? Cuando hay muchísimos. El color. En primavera color. Mucho color y en el otoño un poco más apagada, pero linda también. Perfecto. Cálida, la verdad que está buena. Muy bien. Bueno, nos visita Mauro Speche en vivo, lo seguimos escuchando, está presentando su material titulado Bendiciones, es de la localidad de Las Varillas. Adelante Mauro, te escuchás. La flor del monte más linda, agüita rojita y fresca, corazón de tierra santa, canto de la destello del sol naciente que en mi ventana dibuja, un beso suyo en mi frente, una mañana de luna. Yo sé que de alguna estrella mis pasos siempre los cuidas, por eso el pan en la mesa no ha de faltarme ni un día. Caminando calles largas se me va toda la vida cuando recuerdo a mi nona, que Dios siempre la bendiga. A veces al soñar mi alma siento sus manos eternas que desde el cielo me tejen un poncho de primavera. Y aunque no estés a mi lado, yo aquí en mi pecho te siento, porque sentirte despierta el mar de mi sentimiento. Ojitos de azúcar negra, lenita de palo santo, con esta chacarerita se va alumbrando mi canto. Caminando calle larga se me va toda la vida cuando recuerdo a mi nona, que Dios siempre la bendiga. ¡Bravo! Muchas gracias. Hermosa letra. Quédate ahí, Mauro, así ya te escuchamos nuevamente en un ratito. Excelente, además, la letra y como él lo reflejaba, cada letra tiene algún significado y seguramente lo va marcando con algunos momentos de su vida. Mauro, ¿tenés presentaciones así próximamente? O sea, ¿tenés alguna fecha ya programada en algún lugar, en algo? Sí, mira, hermano, ahí anoche me mandaron un mensaje de Facebook, tengo que tocar para un ballet ahí en Las Varillas. No sé bien qué fecha, como se me rompió el teléfono, no alcancé a leer el mensaje. Claro. Veía una partecita nomás. Oh. Bueno, que te comuniquen, que te manden una cartita, algo. Algo de danza, ballet, peña, leí, así que ya vamos a estar en. O sea, tenías una fecha, se te rompió el teléfono, no pudiste terminar de saber qué era. No, leí en el mensaje que decía algo de ballet, de peña, así que debe ser que debo tener que tocar por alguna peña. Algo va a tener que hacer. Sí. Algo. Donde hace que ir, se va. Se va. Eso es lo importante. Siempre vas a todos los lugares que te invitan, Mauro, ¿verdad? Sí, vas, sí. A todos los lugares que me invitan siempre estamos presentes. De corazón siempre vamos a estar. Claro, por supuesto. Hay cantando. Muchos... ¿Cómo, Mauro? No, siempre vamos a estar cantando de corazón, digo. Por supuesto. Digo, hay muchos cantantes, hay muchos conjuntos musicales folclóricos ahí en Las Varillas. Sí, en Las Varillas. Las Varillas es un pueblo que
que de todos los tiempos siempre ha tenido bastante repercusión con el folclore. Ahora hay bandas de cumbia también, hay bandas de esa cumbia canchera. Uh-huh. Hay música en las varillas y esperemos que siga creciendo, que haya muchos bailarines y muchos cantores. Ahí estamos viendo en imágenes una canción, un videoclip. ¿Te llevó mucho tiempo esto, Mauro? ¿Cómo es? ¿Dónde ese lo fue grabaste? Ese fue el primer videoclip que hemos grabado hasta el momento. Ahora estamos por hacer otro. Bien. Eso fue en la casa de, le pedí permiso a la casa de Julio Saluso, que es el apadrinador de Jesús María. Le pedí permiso en la casa, así que me cedió la casa. Y no, lo grabamos en un día. En un día, estuvimos de la mañana hasta el mediodía grabando. Bien. ¿Y qué te acompaña, por ejemplo, ahí para la grabación, después para la tapa, para la artística del disco, que está muy bueno? Sí, también. Sí. Mucho laburo. Mucho trabajo, lindo, realmente. Muy lindo, muy lindo. ¿Quién te ayuda, Mauro? ¿Cómo sí, es? Ahí la cámara de grabación la manejaba Rafael Maldonado, que es la misma persona que hizo todo el diseño del disco. Él se encarga de manejar todo lo que es masterización y de video, de audio, todo. No, uh-huh. es muy bueno. En su trabajo, claro. Muy capo bueno, para muy manejar, sí, lo que hace en su trabajo. Muy profesional, la verdad. Sí, que muy se profesional, ve, sí. Sí, el arte de tapa se ve realmente un trabajo muy importante. Bueno, 9 temas es la cantidad de canciones que tiene, digamos, este disco Bendiciones. ¿Ustedes lo reparten? ¿La gente lo pide? ¿Cómo es, Mauro? No, primero hicimos una tanda de 60 discos, nada más como para... Uh-huh. He regalado unos 14, 15 discos, fueron de agradecimiento para toda la gente. Hasta changos amigos míos me han ayudado económicamente para grabar las canciones, así que en forma de agradecimiento yo les regalé el disco a cada uno de ellos. Y ahora esta mañana o esta tarde llega otra tirada más de 50, 60 discos que ya los tengo también cubiertos, tengo que viajar a... Los llevo yo, al principio los claro. llevaba en bicicleta. Sí. Al principio andaba repartiendo los discos en bicicleta por las varillas. Y bueno, ahora ya me compré un auto y... Muy bien. Tengo un auto. Hace 15 días me compré un auto, así que tengo un autito que me facilitó para venir hoy acá, así que... Vamos a darle con todo para adelante. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Mauro, digamos, ¿por dónde se te puede contactar? Digamos, ¿tenés redes sociales, algún número de teléfono? Bueno, ahora justo se me rompió el teléfono. ¿Nos querés contar alguna forma? No, sí, se me rompió el aparato telefónico, pero el chip lo rescaté, lo tengo ahí en mi poder. Uh-huh. Ahí en la contratapa del disco está mi número perfecto. De teléfono. Acá está. ¿Lo decimos? Sí, por 03537-1565-9541. Lo repito, 03537-1565-9541 es el número de teléfono. ¿Tenés alguna página en Facebook, en las redes sociales, Mauro? Facebook. Uh-huh. Tengo Facebook. Mauro es Peche con E al principio. Ahí está, es Peche. Sí. Perfecto. Y bueno, y a la hora de tocar, si se puede, tengo toda la banda. Tengo la batería, la guitarra eléctrica, claro. la otra, tengo Bien. Toda la banda. Ahora viniste solo, digamos, como para una muestra, pero tenés todo. Sí, no, a la radio, también sí. estoy yendo solo, solito. Claro. Sí, a la radio estoy yendo solo. Muy bien. Bueno. Hay mucha gente que uh-huh. te sigue, Mauro, que te acompaña, que le gusta tu música, ¿verdad? Sí, sí, gracias a toda la gente. Le mando un saludo a toda la gente que me acompaña a cada paso que doy. Sí, sí, yo trato siempre de darle todo mi cariño a la gente, primero en principal. Darle todo mi cariño, mi humildad y mi respeto y saben ellos que cuando me necesiten siempre voy a estar presentes para ellos, sí, sí, sí. Bien. ¿Y qué te dice la familia, tus amigos? Me imagino que te acompañan mucho y te apoyan en esta carrera de la música, digo. Sí, 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 sí. Ahí a la vuelta de mi casa tengo una familia que justamente tiene un comedor, uh-huh. un bar comedor, tiene una mesa de pool, ¿viste? Y ahí se arman todas las guitarreadas a la vuelta de mi casa. Uh-huh. Así que... Siempre están ahí, digamos. Sí, siempre. Bien, perfecto. Bueno, Mauro, te queremos desear todos los éxitos. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras contarnos? Ya estamos en la parte final del programa. Quiero agradecerle nuevamente a ustedes, a toda la gente de Villa Rosario, mandarle un fuerte saludo también y agradecerle por abrirme las puertas del canal.
y por permitir esta unión entre Las Varillas y Villa del Rosario. Muy bien. Agradecido, muy agradecido. Mauro, ¿vas preparándote un tema para el cierre del programa? ¿Con qué nos vamos a despedir? Por supuesto, con la música, pero ¿qué tema tenés ahí para cerrar? Queremos escuchar un tema más. Bueno, vamos a hacer el tema número uno. ¿Sí? Del disco, que se llama Tierra y Agua. Tierra y Agua, perfecto. Que es una canción, es una canción. Era, ahí fue cuando inició todo con esta canción. Bien, perfecto. Tengo acá por un saludo, un mensaje, y ya canta Mauro, nos estamos despidiendo. Dice, feliz cumple a Karen Álvarez, de parte de su madrina, una cumpleañera que hoy nos envía la foto a través de WhatsApp. Está cumpliendo años, así que felicidades. Muchas gracias a la gente que se comunicó con nosotros. Y bueno, nos van enviando también sus saludos, sus fotitos, como siempre, sí, como a través del WhatsApp. Quiero mandarle un beso enorme, sí, para una niña que ve el programa todos los días, se llama Carlita. Ayer me la encontré y me dice, Vicky, mañana saludame en el programa, me llamo Carla. Muy bien. Mando un beso enorme para Carla, que siempre nos ve con su mamá. Muy bien. También bueno, Javier, ¿a quién tenés que enviarle? A Mica, Mica sí. Lugueña, que también me respondió una historia recién, así que saludo para Mica, que nos está viendo. Muy bien, perfecto. Gracias, Javier. Por favor, como siempre, gracias a ustedes. ¿Qué pasó con el Poli ayer cortito en Luque? ¿Qué pasó? ¿Perdió? Perdió 2-1 el Poli. Sí. Estuvimos hablando allí con Antonio Espalina, bueno, perdió 2-1. Hablaban, y parece que hubo un cierto reproche, cierto resquemor de la gente con... Para algunos jugadores, al Tano no le gustó mucho esto, por eso lo llamamos. Pero bueno, intentará hablarlo en la semana. Se verá cómo sigue. Perdió 2-1 el Poli y empató Promesa 2-2. Ya vamos a hablar seguramente en la primera edición de Docena de eso. Bueno, gracias Javier, gracias Vicky. Nos vamos. Bueno, nos vamos. Gracias. Muchas gracias. Y mañana a las 10 abrimos tu ventana nuevamente, como todos los días, a través de Canal 2, a través de COVID TV. Nos vamos escuchándolo a Mauro Espeche. Muchos éxitos, Mauro. Muchas gracias por tu visita. Y este aplauso, nos vamos con la música. Hasta mañana. Quiero agradecer a Vicky, porque ella fue el primer contacto que yo tuve con el canal. Quiero agradecerle y muchas gracias por esta unión. Flor.
Muchas gracias.